vamos, che, ya voy. A ver, silencio, por favor. A ver, Alejandro. Como ya les avisé, el lunes 28 de octubre, dentro de dos semanas, vamos a ir a la escondida. A ver, pero lo mejor de todo es que vamos a acabar con un posesivo de 8 metros. Cada uno tiene que traer su pala, no pueden usar la pala de la huerta porque los grados pequeños las tienen que usar. Aquel que no traiga la pala, no lo voy a llevar. Ya sé dónde la podemos sacar. ¿Viste? Te dije que sabía de dónde sacar las palas. Parece que no somos los únicos. Tenés razón. Che, Mateo, ¿me pasás una pala? ¿A dónde vas con esa pala? El campo. ¿A qué campo? A la escondida, a hacer un pozo ciego. Díganle a Martín que no desentierre más cosas, ¿eh? ¿Por? No, por una leyenda que hay. Oh, se van a cumplir 30 años, creo. Un grupo de chicos, cuando recién habían donado los campos, se fueron. Para que los chicos durmieran, habían construido una casita en la parte más alta del campo. Y a los cuatro que habían trabajado mejor, los dejaron ir a dormir. Pero erró. Los chicos se despertaron a la noche. No sé cómo era, porque no se sabe muy bien la historia, porque se dedujo de lo que los chicos habían contado. Pero se despertaron y despertaron a todos los chicos, menos al tutor, que nunca se enteró. Se despertaron al otro día bien físicamente, pero les faltaba ese toque de vida que los caracterizaba. Eran muy sanos, pero a la edad de 28 años murieron todos. Uno de los maestros, muy angustiado, enterró los collares de amistad de los chicos en un árbol, según se cuenta, que tenía una cruz en la corteza. Igual, no se preocupen, ¿eh? Solo una historia, según sé. Que la escondida fue donada por un hombre que se murió. ¡Qué mentiroso, Mateo! ¡Qué cualquiera! No, en serio. Date vuelta, no sé. Mateo, papalota, ¿te podés dar vuelta que rompes el asiento? Che, Nicky, voy a atar mejor la carpa que se va. No, Nicky, si es una historia de terror, mejor no me cuentes. No, pero te lo tengo que contar. En la huerta dijo Juan que nos tenía que contar algo sobre una historia con este campo y con la humana. ¿Ustedes también lo escucharon? ¿Qué pudo haber sido? El espíritu de uno de los chicos que vio la luz mala. Pero por favor. Mateo, callate, es una historia. No sabes nada, vos. ¿Qué? ¿Pero cómo es? ¡Cállate, vos! ¡Cállate, vale, vos! ¡Qué mal, paren! Parecen chicos de primero. Sí, él. ¡Oh, Nicky! La mataste. Sí. ¿A vos
Ahora vamos a hacer el pozo. Como no podemos entrar todos ahí, nos vamos a ir en tres grupos. Bueno, vamos, que tenemos que seguir y mañana vamos a trabajar todo el día. Dale, Mate, ¿me cargas? No necesitas esto, seguí trabajando. Trabajado, te quedas otro turno, vamos. Che, se supone que nos teníamos que reunir en la capilla, ¿no? Uy, cierto. Vamos. Bueno, ahora que estamos todos, le preguntamos con Nicky y Luciana por qué donaron el campo. Sí, parece que no fue pura buena onda lo que hizo donar a este hombre el campo. Ni siquiera fue él, fue su familia que quiso deshacerse del campo. Sí, fue por miedo por el ex dueño. Se suicidó acá. Cercó en un árbol después de tallar una cruz. Es el árbol de la historia, ¿no? Dijo que tenía una cruz o algo así, Juan. También nos contó por qué se suicidó el hombre. Es muy triste. Un día de verano, el hijo de este hombre se tiró al tanque como veía hacer a su padre. Pero esta vez, su padre no lo acompañaba como siempre. Y así murió, con solo 5 o 6 años. Su padre, muerto de culpa y angustia, decidió ahorcarse. Por eso fue donado a este campo. Qué triste. Sí, cuando nosotros estábamos cavando, pasó algo raro con Martín. Mateo encontró un libro negro. Sí, aparte me lo sacó como si fuese algo muy importante. Pero me parece que sé por qué. Cuando lo soñé, el ex dueño del campo lo enterraba y luego se ahorcaba. Sí, aparte, ¿se acuerdan que Juan nos contó? Nos dijo que le digamos a Martín que no desentierre nada más. Por ahí se refería a eso. Martín puso ese libro ahí para asustarte, Gil. No lo habrás creído, sí. Dale, Nicolás, te estamos esperando. Yo voy. Che, Martín dijo que tenemos que ir a trabajar y los demás se dan recreo. Bueno, cuando terminamos nos rendimos en su casa. Bueno, chao. No, ni idea. ¿Quién dijo? Ah, que no aparece. Pero si no aparece, tenemos que ir a buscar. No, aparte nosotros también vamos primero. Bueno, dale, vamos. Quería que vieran esto. Me da la sensación de que hay algo que no podemos ver. Hoy saqué el libro del albergue. Es un diario. El hombre que era su dueño practicaba magia negra. También escribió algo sobre la luz mala, pero no llegué a leerlo todo, porque Martín casi me agarra y me tuve que ir corriendo. Tuve que dejar el libro allá. Decía algo como que el que ve la luz no muere instante, sino que muere cuando cumple los 28 años. La luz separa el alma de los cuerpos, y los cuerpos viven con la vitalidad de la luz. Porque a partir de esa edad no puedes ver ni sentir la luz. Después decía algo como que perdés la vitalidad o que puedes ir al cielo. ¿Quién podría querer proyectar esa luz? Juan era un exalumno de Martín. Hizo todo para asustarnos. ¿Qué más necesitas para darte cuenta que esto no es un juego? Una prueba real, no tus cuentitos. ¿Y el canto? Luciana. ¿Y la capilla? Un chico al pedo. ¿Y eso? ¿Y eso, Nicolás?